¿Se imaginan que en algún futuro las personas no evolucionen para ser las más inteligentes, sino todo lo contrario, las más tontas? ¿Que cualquier TikToker de ahora, o incluso yo, podría ser la más lista del mundo? Impossible. Bueno, de esto trata Idiocracy. Al iniciar el siglo XXI, este mero que estamos viviendo ahora, la selección natural, que antes consistía en la supervivencia de las personas más fuertes, hábiles e inteligentes, cambió drásticamente porque las personas opuestas a ellas se comenzaron a reproducir con mayor frecuencia. Por ejemplo, la película nos muestra un caso de estudio que fue muy polémico en la vida real, donde se vio una pareja preparada diciendo que tendrán hijos cuando sea el momento adecuado. Por otro lado, tenemos estos dos sujetos que ya van por su quinto hijo, pero que se toma muy a la ligera todo eso de cuidarse, además de que el muchachón ya metió la pata con la Brittany y la Mackenzie. Volviendo con la familia anterior, vemos que al fin se decidieron a tenerlos, pero que no pueden procrear debido a unos problemas que tiene Trevor. Y peor aún, luego de unos años de intentarlo, nos cuentan que Trevor fallece de un paro cardíaco cuando se estaba sacando semillitas para la inseminación. Mientras todo esto pasaba, la descendencia de Clevon seguía creciendo y creciendo, algo así como la familia de Cleto. Régulo, Teodora, Teódulo, Tiburcio, Celso. Y es así que llegamos al presente, donde conocemos a este sujeto llamado Joe Bowers, que fue seleccionado para un proyecto secreto del ejército que servirá en el futuro para hibernar a los mejores soldados y usarlos cuando sean necesarios. Obviamente, como es la primera vez que lo harán, seleccionaron a Joe por ser el sujeto promedio en todo, además de que no tiene familia que reclame por él si es que algo sale mal. Para el lado femenino, terminaron eligiendo una chica que se dedica al trabajo más antiguo del mundo, llamada Rita. Para esto, el oficial Colin tuvo que sacrificarse adentrándose al negocio de las damas de compañía para ganar la confianza del jefe de las chicas llamado Upgrade. Bien, ya termino. ¡Por Dios, Collins! Rita tiene que mentirle a Joe diciéndole que se dedica al mundo del arte minutos antes de la hibernación, porque este estaba dale y dale con que qué haces de tu vida, con que a qué te dedicas, etc. Lo importante viene cuando luego de un tiempo de haberlos hibernado, arrestan al oficial Colin por haber sido asociado a la red de Upgrade. Ah, ahí está tu investigación pues, ahí está. Haciendo que destruyan la base militar y de pasadita arrojen todo lo que había en ella a la basura. Pero eso no es lo peor de todo, porque mientras nuestros amigos dormían, el coeficiente intelectual de la humanidad se fue yendo como pasito de reggaetón, hacia abajo. A pesar de esta tendencia negativa, los científicos usaron sus recursos para resolver problemas más graves, como solucionar la caída del cabello, alargar el efecto del Viagra, etc. Y así, amigos, fue como llegamos al 2505. Uno de los tantos problemas que arrastró la humanidad fue el de la acumulación de basura, cosa que al final terminó haciendo que la cápsula de Joe se estrellara en la casa de un sujeto llamado Frito. Este tipo lo único que atinó a decirle es que se callara porque estaba interrumpiendo su programa reality favorito en su asiento mitad baño, mitad sillón. Joe, aún sin saber qué onda, va a un hospital cercano porque se siente un poco mareado y le dice sus síntomas a una chica en recepción, la cual solo atina a diagnosticarlo de la manera más simple posible, con unos botones de colores como si fueran los de una aplicación. La cosa se pone aún más rara cuando se da cuenta de que en lugar de agua, las personas beben pura bebida energética, cuando ve que la película ganadora del Oscar solamente es un trasero en la pantalla. Cuando escucha a la gente hablando con lenguaje muy básico, haciendo que el suyo se sienta muy sofisticado, y cuando va a hacerse una revisión con el doctor que le diagnostica que tiene retraso. Algo anda mal. Gracias a esas cosas y a un periódico donde decía la fecha actual, se da cuenta de que no pasó solo uno, sino 500 largos años. En lo que se está loqueando por esta noticia, el doc se da cuenta de que Joe no tiene un tatuaje obligatorio con el que todo el mundo está registrado, haciendo que lo lleven a un juicio donde lo acusan de eso y otras cosas más, ya que no saben quién es su abogado. No me digas, no me digas, no me digas, no me lo digas, no me lo digas. Bien, dímelo. Pues es el mismísimo Frito que en lugar de ayudarlo, le agrega el cargo de haber destruido su hogar. Le hacen un tatuaje a Joe con el nombre de No Seguro y luego lo llevan para dar unas pruebas para calcular su IQ y hacer exámenes de aptitud para que trabaje mientras esté encerrado. Llega a su lugar, Joe se da cuenta de que puede escapar aprovechando su inteligencia y le pregunta al guardia por dónde se sale y pues el guardia le dice, ah, por allá.
Pensar correcto es lo que hago. Es así que Joe regresa a la casa de Frito, ya que es la única persona que conoce, y le pregunta si hay alguna máquina del tiempo que alguien haya inventado en estos 500 años. Luego de pensarlo por mucho tiempo, Frito le dice que sí existe y que sabe dónde está. A lo que Joe le dice que a cambio de llevarlo hacia allá, él le depositará dinero en el pasado para que tenga mucho dinero en el presente. ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! Ya en camino a la máquina del tiempo, se encuentra con Rita, que había estado de lo más tranqui usando el dinero de un tipo que le pagaba por adelantado. Cuando ya están en camino a la máquina, gracias a unos lectores de código que están por todo lado, los policías descubren que Joe estaba escapando en el carro de Frito, pero gracias a que se le acaba la batería, se bajan del carro y no consiguen atraparlos. Ya en el camino a pie, pasan por un Starbucks que se puso medio raro porque ahora tiene un tipo de nightclub. ¡Para más placer! Al igual que otras empresas que estaban por allí. Mientras esperaban el tren que los llevaba hacia la máquina, otro de esos dichosos lectores de código, que para esta altura ya cualquiera se hubiera tapado, alertan de la presencia de Joe en todo el lugar, haciendo que los policías lo encuentren y se lo lleven. Al contrario de ir a la cárcel, esta vez lo llevan a la Casa Blanca, porque su examen de IQ detectó que Joe ahora es el hombre más inteligente del mundo. ¡Wow! Esto llamó la atención de un hombre llamado Camacho, que es el presidente de Estados Unidos de día, actor no por de noche, y al cual le encanta esta canción. ¿Cómo lo supiste? ¡Me fascina esta canción! Making my way downtown, walking fast. Camacho decide nombrar a Joe secretario del interior en frente del país, prometiendo que resolvería los problemas de la sequía, de unas polvaderas y la economía mundial en tan solo una semana. Aprovechando su nuevo cargo y obviamente sabiendo de que no va a poder cumplir con esas promesas, manda a buscar a Rita y Frito para pedirle a este último que le haga un mapa hacia la famosa máquina del tiempo. Ese mismo día más tarde, Joe y los demás secretarios acuden a unos cultivos muertos para buscar una solución al problema. Aquí Frito le entrega el mapa terminado y se vuelve a encontrar con Rita, diciéndole a los demás que se irán a los matorrales a hacer ya saben qué. Guiño, guiño. Sin embargo, cuando ya estaban a punto de escapar, se tienen que regresar de nuevo porque el mapa de Frito estaba al nivel de un niño de 6 años. ¿Recuerdan que ahora todos toman bebida energizante en lugar de agua? No, creo que no. Pues resulta que la empresa que la produce, que es la misma que invadió la pirámide alimenticia, se compró la empresa de agua, haciendo que todos sus servicios sean reemplazados por su bebida, incluyendo obviamente los regadíos. Joe trata de razonar con sus colegas para que les echen agua natural, y al final de discutirlo por mucho tiempo, lo consiguen con la pequeña mentira de que puede hablar con las plantas. El resultado fue como esperaba. ¡Pero el método fue de lo más estúpido! El problema viene cuando la gente comienza a protestar porque la mitad de la población perdió su empleo cuando las ganancias de la empresa bajaron. Es así que nuevamente Joe es juzgado y condenado a una tarde de rehabilitación. Ah, seguro pensaron que era algo bueno, pero no. Ya que la rehabilitación consiste en cazar al delincuente usando unos carros mega enormes que tienen el objetivo de asesinar. En ese momento que están viendo el show por televisión, Rita se da cuenta de que el consejo de Joe dio resultados y va a todo gas a hablar con el presidente Camacho y enseñarle a todo el mundo que funcionó. Mientras tanto, Joe es llevado a un estadio donde recibe un carro muy pequeño que está autorizado a manejar, pero con una roca atada a uno de sus pies para asegurar que no se vuelva a escapar, dándonos de esta manera el inicio de la batalla final. Rita llega al estadio donde es ignorada por el presidente Camacho, así que se apodera del control de las pantallas, mientras Frito y un chico desconocido van con la tarea de transmitir las imágenes de todos los cultivos. La cosa se pone tensa cuando, a pesar de dar una charla emotiva acerca de que lo que hizo solo fue con la intención de ayudar y que no quiso hacer daño a nadie, todos se ríen de Joe y tratan de asesinarlo de todas maneras. Simios imbéciles. Encima de eso, tenemos que esperar la santa paciencia de Frito y su amigo porque se metieron a un Starbucks en medio del camino.
Menos mal, al final, Frito se acuerda de lo que tenía que hacer y enfoca la bendita cámara en los campos de cultivo. Todo el estadio ve esto, haciendo que el presidente Camacho rescate a Joe y retire todos los cargos que estaban en su contra. ¡Ya era hora, cuadrado! Al fin, en libertad, Joe se despide de Rita porque ella decide quedarse en el 2505 para comenzar una vida de cero y no seguir en los mismos pasos en los que estaba en el pasado. Al subir al estrado, Camacho nombra a Joe como su vicepresidente, haciendo que la gente vitoree y le pida que por favor no se vaya. Al ver todas esas caritas llenas de ignorancia y emoción, a Joe se le ablanda el corazón y decide ya no buscar la máquina del tiempo. De todas formas, ese paseo apesta. ¿Paseo? Resulta que la dichosa máquina todo este tiempo fue un simple paseo recreativo, así que de todas maneras se iban a quedar en este año. Y la película termina con Joe volviéndose presidente de los Estados Unidos, con Rita siendo artista o al menos intentando, con ambos teniendo a los hijos más inteligentes y con Frito como su vicepresidente. Y aunque no salvaron a la humanidad, pues al menos pusieron el primer granito de arena para que hubiera un cambio. Y ahora sí vamos con los saludos. Saludos para Luis Ernesto, David Gómez, David Tapia, Joseph Gutiérrez, What Movies y Lego Otaku.